Bueno, entonces yo me permití la provocación de llevar a la gente a la lectura con ese antetítulo, porque es un antetítulo, eso es posible todavía una sublevación militar, porque solamente con gente de este tipo puede pensarse en que puede haber una ruptura militar, si es que la hay. Porque la gente no puede ver, no puede vernos, como unos ahí que estamos, no, nosotros somos analistas objetivos de la situación de nuestro país. A ver, ¿alguien puede explicarme qué va a pasar en Venezuela? Carajo, si lo sabe, deberían decirlo para uno entonces ahorrarse no sé cuántas pendejeras que pueda decir todavía, o digamos, o reforzar algunas verdades. Como no hay futurólogos que acierten, y está inscrito en el sello, carajo, de la historia de los países y de las naciones, que sus estados, una vez que se agotan, o estallan, o los descuartizan, o pierden su sentido, su unidad, o pierden sus fuerzas institucionales. Una vez que arruinaste tus instituciones, una vez que acabaste con su moneda, con su economía, una vez que revientas la capa basal de del Estado, que es la propia población, y se te van a caminar por las carreteras 7 millones de personas buscando refugio en otras naciones. Entonces estás ante un problema de extinción de la razón de ser de la nación venezolana y de su Estado. Ajá, en una situación como esa, que no hay, escúchame lo que voy a decir, que ninguna otra nación de América ha vivido. Esto es inédito, porque los chilenos se fueron, no sé, 3, 4, 500 mil, 1 millón, pero 7 millones de venezolanos agarrando la vía de salir de su nación, eso no lo había nunca, nunca lo hubo. Y esa es la desgracia que nos ha pasado a nosotros. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguien haga algo? Bueno, los que tienen la fuerza, el poder de echarle unos tiros a los otros y agarrar el coroto. Esos, los únicos que lo tienen en este momento, no es la Fuerza Armada en general, es la Guardia en particular. La Guardia, que por cierto, Chávez quería disolverla y después, en lugar de disolverla, comprendió que era mejor corromperla hasta los tuétanos. Y como no le costaba mucho, porque ya habían fuertes indicios de corrupción de la Guardia desde los tiempos de los Adecos y los Copellanos, pues terminó la tarea llevando al máximo de eficiencia, comillas, la élite de los Benavides, de los Reverol. Reverol es el gran jefe del narcotráfico en Venezuela, Reverol. Digamos, los verdaderos jefes de esta vaina son los. ¿Y de dónde viene eso? Ah, amigo, acuérdense que en este mismo sitio, creo yo que fue, hablando con ¿cómo se llama? El comisario Johan Peña a mi lado, que Johan nos contó cómo fue que, digamos, descubrieron la trama de aquel primer general de la Guardia Nacional que agarraron con las manos en la masa. ¿Y usted sabe quiénes estaban cómplices en ese asunto del alto general de la Guardia? Ya ni me acuerdo, yo tengo tan mala memoria para la insidia, que no me acuerdo cómo que se llama el general, pero la gente sí se acuerda. No, no Menos le... mal que usted tiene mala memoria, ¿no? Se acuerda todas las fechas. Bueno, pero ese general, lo denunció Johan acá como una sucesión de hechos reales. No te extrañe que alguien lo diga por ahí. Bueno, pero ¿qué es lo que me interesa? Que Johan me contó, nosotros vivimos juntos varios años, y Johan me contó las intimidades del asunto. Ahí está complicada la DEA también. La DEA, y de Venezuela salió esposada una jefa de la DEA, chico, comprometida, con el primer indicio de tráfico. Y entonces uno echando la rueda de la historia para atrás, ya vamos en disco. No todo estaba podrido en Venezuela. Había un ministerio del interior con Manso González, recuerdo, que se llamó la Manso Pol. Que trataba de impedir que entraran los carteles de Cali y de Medellín en Venezuela. Y es Johan Peña al que infiltran, porque Johan, la verdadera historia es que Johan hacía vuelos privados, y entonces en una de esas le piden unos vuelos que él estima muy raros y llama a quien tiene que llamar. Y le dice, mira, me han propuesto esta cosa, a usted le interesa, yo no lo haría si no es bajo la cobertura de una cobertura de ustedes. Me estoy refiriendo a la DEA, mi amigo. Y la DEA dio luz verde. Y entonces Johan fue e infiltró cartel de Cali, cartel de Medellín, y se convirtió en un piloto de confianza. Y de ahí pasó a ser el jefe del equipo antidroga.
de Venezuela, 1990 y 90 y qué, no, no, 89, 90, esto venía 10 años antes que llegara Chávez al poder. Bien, todo esto para decirles que esa Guardia Nacional debe todos los delitos habidos y por haber. Hay gente, sin embargo, que fue honorable. Sí, hubo gente honorable. ¿Quedan honorables? Ah, ya usted ve, ya yo no sé. Porque esta gente que está agitando el cotarro en la aviación, en la marina, en la guardia, etcétera, y que vuelven otra vez, Dios mío, les han dado 50 cipotazos. El cuartel este de la prisión militar de Ramo Verde está full de militares presos. En todas las cárceles hay militares presos. Chicos, hay una gran injusticia, que se cree que solamente los de los partidos políticos han hecho oposición. Hay una fuerte cuota de militares que han sacrificado carrera, vida personal y su integridad para responder a su juramento, como dice, bueno, Game Bustamante. Son muchísimos militares. Game Bustamante es el segundo a bordo de Baduel y el que le toca naturalmente asumir una conducción de una eventual ruptura militar contra Maduro. Por supuesto que lo quiere mandar a matar a Maduro. Si lo matan, ya saben que es Maduro el que lo mandó a matar. Entonces, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por defender su integridad física, así como la de todos estos militares que están amenazados de muerte. Porque no es solo Game, hay muchos otros. Solo que Game era el tipo, ¿cómo se llama?, más armado intelectualmente, y por la calidad de los argumentos de su carta pueden darse cuenta que es un militar culto. Y que le frenaron su carrera porque lo dejaron hasta coronel, porque no lo dejaron ascender. A mí me toca llamarlo general en jefe, porque él debería tener los méritos para general en jefe. Solo que lo frenaron en coronel y ahí lo pararon.